Pero, oh, ¿qué luz asoma a esa ventana? Viene de oriente y Julieta es el sol. Sal, sol, y mata a la envidiosa luna, que enferma de tristeza al ver que tú, su dama, eres más bella que su luz. No la sirvas, Julieta, que es celosa. Su traje virginal es enfermizo, y solo para necias. Quítatelo. Oh, es mi señora, es mi amor. Ojalá que ella lo supiese. Habla y no puedo oírla. ¿Qué he de hacer? Sus ojos hablan. Le responderé. Soy muy osado. Tengo que cogerlo. Es una llamada importante. Seguid vosotros, Javier y Marta. Uf, creí que no se iría nunca. Ni que lo digas. No soportaba ni un solo párrafo más de Romeo y Julieta. De todos los libros que hay aquí, teníamos que leer la obra romántica más aburrida de la historia. No hay que leer el libro para saber que acaban todos muertos. Como si yo fuera a dar la vida por un ate que conocí hace 3 días. Nadie se enamora tan rápido. Romeo es insoportable. Y Julieta es tonta. Si yo hubiera sido ella, hubiera dejado de lado a mi familia y a Romeo. Morir por amor, vaya tontería. Encima, el final es ridículo. ¿Los habéis visto? Shakespeare debía estar cansado de los estúpidos que son y quería acabar con todo antes. No lo aguanto más, de verdad. Que acabe la hora antes de que me duerma el aburrimiento. ¿Habéis escuchado eso? ¿Lo qué? Si nadie está hablando. He escuchado algo, de verdad. ¿En serio nadie lo ha oído? Deberías dormirte un rato, ¿eh? Se te está yendo. Qué graciosa. Deprisa, nos encontrarán. Vale, vale. Yo también lo escucho. ¿Viene del libro? La voz no es de ninguno de nosotros. Esto da mal rollo. Ahí está la puerta. No, está ahí adentro. ¡Romeo, lo hemos logrado! ¿Quiénes sois vosotros? ¿No deberíamos preguntar eso nosotros? ¿What? Yo soy Romeo Montesco. Yo soy Julieta Capuleto. Encantada. Mira, que me da igual. Dejaros de tonterías y poneros las mascarillas. ¿De qué habláis? ¿Qué es lo que llamáis mascarillas? ¡Guau! Wow, ¡qué curioso artilugio! ¿Para qué sirve? No lo tenéis que saber. Simplemente poneros y ya está. Neta, no lo toques. Parece un objeto del mismo infierno. Nunca he visto algo parecido. Anda, no seas aburrido. ¡Es algo muy curioso! ¡Déjatela! Bueno. ¡Guau! Wow, ella es más tonta de lo que parecía en el libro. Es como una niña, chica. Romeo, ¿cómo te enamoraste de ella? ¿No es muy niña para ti? ¡Oh! Que no es momento de criticarla, pero es que no estoy viendo que son personajes de ficción y están ahí hablando. Es que no entiendo cómo se están aquí. Yo no lo entiendo. Tranquilízate un poco. Os recuerdo que Romeo mató a Teobaldo. No deberíamos hablar mal de Julieta delante de él. Me gustaría llegar a casa hoy, ¿no? ¿Qué? ¿Lo leí en internet? Siento deciros esto, chicos, pero tu querido Romeo matará a tu primo. ¿Cómo sabéis vosotros eso? Realmente, da igual cómo nos vamos. Tenéis que volver a vuestro libro y ya. Es que no quiero problemas. No podemos volver. Florencia nos dijo que nos separaría si volvíamos. Cargo, ¿qué te pasará? Yo quiero quedarme con Romeo aquí para siempre. No nos iremos. Sé que morirá si vuelve. No puedo vivir sin Julieta. Ni yo sin Romeo. No quiero verle morir de nuevo. Pero morirán si vuelven. Es que no tenéis corazón. Incluso es que a mí empiezan a agradarme. El profesor se creerá que nos estamos riendo de él si entra y ve a estos dos vestidos así, diciendo que son personajes de ficción. ¿Qué tiene de malo mi ropaje? Vosotras sois las que lleváis vestimenta extraña. Tenemos que encontrar una solución para ambos. No pueden quedarse aquí, pero tampoco vamos a dejarles morir, ¿no? No necesitamos vuestro permiso. Julieta y yo no nos vamos a ir. No voy a verla morir nunca más. ¡Buah! Realmente os odio ir. ¿Pero qué hacemos? No podemos dejar uno de los libros más conocidos del mundo sin sus personajes principales. Romeo y Julieta son muy, muy importantes como para que desaparezcan. Si solo Romeo se hubiera entrado del plan... ¿Qué plan? El del fray ese. Lorenzo. Como sea, se suponía que Julieta despertaría y huiría con Romeo, pero él no lo sabía y se suicidó. ¿En serio nunca habéis escuchado al final? ¿Te suicidaste? Yo pensaba que París te había asesinado por mi culpa. ¿Crees que estaba muerto? Debiste sufrir mucho. No es por volver al ambiente, pero el profesor está a punto de llegar. ¡Tenéis que iros ya! Recordad, Julieta solo estaba dormida por 42 horas. París puede querer vengarse, así que mejor que se reúna contigo a dejar fuera, Romeo. Ahora debe ir. En realidad, no sabemos cómo volver. Genial. Y lo dice ahora. No tenemos tiempo. O se van ahora, o nos meteremos todos en problemas. Rápido, ¿qué estabais haciendo cuando llegaste? Simplemente cruzamos una puerta. Perfecto, todo lo que hicimos para nada. Ahora están atrapados aquí.
Bueno, probemos de lo que hacen en todas las películas. Cuando vosotros llegasteis, nosotros estábamos aquí alrededor de este libro. Probad subiros encima de la mesa, mientras que pasáis las páginas, os agarré de las manos y deseáis volver a Verona. Y bueno, espero que funcione. Muchas gracias por ayudarnos. Gracias a vosotros podremos tener un final bonito después de todo. Nunca pensamos en ser capaces de cambiar nuestro final. Si no estás conforme con algo de tu vida, simplemente lo cambias. Vosotros también podéis. Es decir, habéis llegado a esta realidad por salvar a quien amáis. Seguro que os va bien. Nunca creí que iba a escuchar algo de Yasmín tan cursi. Perdonadme, pero una llamada urgente y no tenía más remedio que atenderla. Bueno, si os parece, seguimos por donde lo habíamos dejado. ¿Había algún problema? Todo perfecto, profe. Estupendo, pues seguimos entonces, si os parece. ¿Tú no coges el móvil, Yasmín? No importa, estos dos me agradan. Quiero descubrir el final. La verdad es que es un final bastante curioso, un final muy romántico. La verdad es que Shakespeare no puede presumir de tener muchos finales felices. Leemos entonces. Las dos estrellas más bellas del cielo se han ido y le han rogado que en su ausencia sus ojos brillen allí hasta su vuelta. ¿Están ellos allí y aquí están ellas? Su claro rostro las humillaría como el día lámpara y sus ojos lucirían tanto allá en el cielo que las aves creerían que debían.